Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, bienvenidos. Ya se van uniendo más y más. Bueno. Vamos a ver, por acá nos quedamos. Bueno, muy bien. Bueno, apenas están, estamos seis conmigo, o sea, cinco compañeros que ya se unieron. Vamos a darle chance a los demás que se vayan conectando poco a poco. No sé, ¿cómo van con el tema de la plataforma? ¿Han tenido alguna dificultad o todo va bien? Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Perdón. Adelante, compañera. Gracias. Hasta ahorita todo bien. Bueno, de hecho, ahora en la mañana entré y todo bien. Gracias. Muy bien. Le quería comentar que a mí me mandaron un correo porque me decían que mañana a las 9 de la mañana iban a revisar la plataforma. Pero solo la lección 1 se puede hacer ahorita, ¿verdad? No está autorizada todavía la 2, no cargado. La semana 1. Ajá. Sí, de hecho sí. Bueno, no sé si se las estarán bloqueando para que vayan con el contenido que van en la semana. Es tema técnico de ellos, no lo manejo yo. Pero sí, no se preocupen, ¿verdad? Ustedes vayan sacando lo que corresponde a cada semana. Ahora bien, si ya, por ejemplo, el día de mañana no tienen acceso a la sección número 2 o a la semana número 2, ahí sí nos preocupamos y empezamos a preguntar qué es lo que pasa. Pero de momento, hagan sus evaluaciones de esta semana y pues nada, esperar que les liberen el día de mañana, ¿verdad? Yo sí he tenido dificultad con la plataforma, licenciada. La terminé el viernes. Hoy le escribí al joven Orellana porque aparece al 100% la unidad 1, pero en donde debe ir el código de las barras, aparece el 0%. Entonces le escribí a él y me dice, sí, me dice, usted no ha trabajado su plataforma. Y le mandé las capturas de lo que ya está respondido o contestado. No marca, no marca las barras. Entonces dijeron ellos que iban a revisar eso. Y desde el primer módulo con ellos, o sea, el módulo pasado y ese, he tenido problemas para accesar a trabajar en la plataforma. Ellos lo han activado, si no yo no puedo trabajar. Entonces, por eso le escribí hoy y le dije, no es posible que hemos recibido 3 clases, yo terminé la unidad 1 el viernes y que aparezca el 0%, pues. Sí, lo que pasa es que tenganles un poquito de paciencia, ¿verdad? Yo sé que es bien difícil, pero no tengan miedo que si ustedes ya cumplieron con las evaluaciones, basta que se actualice la plataforma. Es probable que esté ocurriendo algún tipo de retraso por la cantidad de cursos que a lo mejor estén dando en este momento. Es una hipótesis que yo tengo, ¿verdad? No se queden con eso. Pero es muy bueno el ejercicio, doctora, que ha hecho de estar informando, ¿verdad? Eso de verdad que lo felicito, porque eso es estar pendiente de nuestros propios intereses, ¿verdad? O sea, a usted no le cuadra algo, repórtelo, pida ayuda, que nada malo le va a pasar por eso. ¿De acuerdo? Edwin, ¿quería compartir algo? Sí, licenciada, no sé si a los demás compañeros les sucedió, pero como yo sí no lo había hecho, hasta hoy me puse el día, no había hecho nada de eso, pero me salieron, creo que fueron 3 evaluaciones idénticas, o sea, las mismas preguntas en las 3 evaluaciones. No sé si fue con los demás o qué pasó ahora. Ajá, sería bueno que los demás compartieran eso, porque si es tema que le salió la misma evaluación, es probable que se programó de esa manera, ¿verdad? Y habría que hacer el ajuste. Buenas noches. En el grupo
se nos informaron de que si en la primera sección las tres preguntas iban a ser con el mismo contenido. Solamente eso escribió la persona, ¿verdad? Que iba a ser el mismo contenido. Y también informando que me pasa lo mismo que la compañera, que yo realicé todas las evaluaciones y en las barras me parece cero, todo. Uh-huh. Bueno, mayor cosa yo no podría hacer, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a tratar de hablar con la gente también. Voy a darle yo ese apoyo. Al menos de revisar, ¿verdad? También qué es lo que ha pasado. Pero no se preocupen, ¿verdad? Eso sí que no tengan pena, que obviamente ustedes están acá, están asistiendo a todas las clases, obviamente ellos hacen un reporte, ¿verdad? Y pues su asistencia está, ¿verdad? Adelante, Patricia. No sé si va a compartir algo, Patricia, porque veo su manito levantada. Bueno, quizás no. Vaya, entonces con esos temas técnicos sí, a veces ocurren cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Pero es importante que pues sigamos, ¿verdad? Sigamos aprendiendo, sigamos atravesando por todos los elementos. Vamos a ver qué solución le damos a esto, ¿verdad? No les prometo que sea hoy en la noche, muy probablemente mañana en el transcurso del día y nada, pues la cosa es brindarles la mejor experiencia a ustedes, que aprendan y que pongan pues a tela de juicio los conocimientos que ustedes van sumando, así que tienen mi compromiso de esa parte. Bueno, vamos a retomar el tema de la clase. El día de ayer hablábamos precisamente de estas fases del inbound, que es el famoso, parte del famoso embudo de conversión, y pues es lo que se ha venido haciendo prácticamente en marketing digital y más profundamente en inbound marketing, no sé, por ahí desde el 2000, perdón, desde el 95, 96, que tal vez acá en el país no lo percibimos, porque, pues sí, ¿verdad? Por las cosas de la vida siempre nos llega un poquito tarde las actualizaciones de las cosas a nivel mundial. Sin embargo, empresas transnacionales, empresas multinacionales lo han venido haciendo desde entonces y se ha venido desarrollando todo lo que tiene que ver en este ámbito del marketing digital. Es importante que siempre tengan fresco que esto jamás va a estar estático, ¿verdad? Hoy o hace algunos años esto predominaba, esta era la teoría, este era el pan de cada día de todas las personas que se dedican a hacer marketing digital. Y así se hacía. Entonces, pero como les digo, todo cambia, todo va modificándose y entonces es importante conocer de dónde venimos, como nos decía en la primera clase, para saber hacia dónde vamos y para ejecutar de mejor manera lo que tenemos a la mano. Entonces, les voy a compartir lo siguiente, que es prácticamente lo más fresquito del inbound marketing, es decir, ya esto que les voy a presentar es la evaluación. No me quiero basar el curso completo en algo que no es que ya dejó de usarse, porque el funnel de ventas o el embudo de conversión, muchas empresas lo siguen utilizando, pero quiero decirles que lo que viene fuerte o lo que ya se está poniendo fuerte es otra cosita más adelante, que es el bonus de esta semana 1. Entonces, ya que vimos esto, tenemos que entender que todo evoluciona, como les decía, y el inbound no se queda atrás. O sea, ya tenemos dominado algo, les decía yo, y luego vamos a hacer otra cosa. Entonces no podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados, sino que hay que estar siempre a la expectativa. Por lo tanto, hay eventos que cambiaron el marketing digital tal y como lo conocíamos y también han venido a cambiar la metodología del inbound marketing. Entonces, una de las cosas que hizo cambiar a la metodología y el marketing digital en general son los siguientes. Primero que nada, creo que ya para nadie es un secreto saber de que con el tiempo, con la publicidad, publicidad engañosa, publicidad un poquito exagerada, con muchos truquitos abajo,
información que al final terminábamos por darnos cuenta como consumidores que no nos estaba llenando como esperábamos. Entonces se vino la pérdida de confianza en el marketing y en el personal de ventas. No sé, habrán algunos acá que están bien jóvenes, pero yo todavía viví la parte del vendedor puerta por puerta, ¿verdad? Que iba y te ofrecía las mil maravillas con el producto en mano. Y si era muy, muy, muy buen vendedor, uno terminaba, pues, básicamente creyendo en ellos, porque en aquel tiempo, estamos hablando de los 90 más o menos, no existía la democratización de la información como existe ahora. Por lo tanto, el poder de negociación lo tenían las empresas a través de su personal de ventas. Ahora es diferente porque con la democratización, como ya lo hemos hablado en esta semana, pues el patrón de búsqueda de información cambió. Entonces, se nos cayó la confianza en el marketing un poco y en el personal de ventas mucho más. Por lo tanto, ya el marketing digital como se estaba haciendo, tampoco es que estaba tan bien, ¿verdad? Había que haber un revulsivo, algún cambio, algo que le diera la vuelta. Por eso es que nace la metodología inbound y por eso también evoluciona la metodología inbound. Entonces, cambiamos el embudo de ventas, tal y como lo estamos viendo acá, por algo que se llama flywheel, que lo vamos a ver en un momento más. Entonces, ya no solamente bastaba, con generar un montón de contenido, porque del 95-96 al 2006-2007 más o menos era el tiempo en el que el contenido era el rey. Es decir, si usted tenía un contenido maravilloso que llamara la atención, incluso las redes sociales era más libre el poder crecer de forma orgánica, estaba hecho, ¿verdad? Y ahí tenía la gente cautiva y todo estaba muy bien. Pero obviamente muchas empresas se aprovechaban de esto, de utilizar la palabrería y empezaban a caer en el error del antecesor al marketing digital, que es el marketing offline, en el cual empezaban a generar información no del todo correcta o no del todo verídica, sino que tal vez hasta inflando algunos números, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos obligó a que cambiara el paradigma, que cambiáramos de fijarnos muchísimo en la generación de cientos y cientos de posts para pasar a darle más protagonismo al consumidor. Luego, también otro elemento que cambió o que hizo que hubiesen cambios tanto en el marketing digital en general como en el inbound marketing son los patrones de búsqueda de información y de consumo. O sea, ya hemos hablado también de eso, que ha sido bien importante el tema del desarrollo que se ha venido dando del internet, la democratización de la información, la forma en que yo me preparo para una compra ya no es ir de tienda en tienda, sino que yo busco antes la información y ya voy preparada para una batalla versus los vendedores. Entonces yo ya no quiero que me vayan a descubrir cosas que yo ya sé, sino que me convenzan, que me den esa propuesta de valor que me haga quedarme con ellos y no con la competencia. Entonces también el consumo cambió. Yo no necesariamente tengo que ir a una tienda física para poder realizar compras. Existe ahora las tiendas en línea, existen los servicios de delivery. O sea, existen un montón de maneras que a mí me hacen tener el sartén por el mango y decidir a dónde quiero ir a comprar. O sea, si lo quiero hacer de forma física o de forma digital. Y ahora, antes el peso recaía, antes del 90, bueno, entre el 90 y los 2000, acá en el Salvador, quizás recaía el peso del poder ganar cuota de mercado en la fuerza de ventas. Es decir, las empresas mandaban a sus mejores expositores, a sus vendedores más profesionales, y eran estos, perdón, los que hacían la labor de venta y tenían esa forma, ese pleno convencimiento sobre las personas. ¿Por qué? Por lo que antes destacaba, antes no había democratización de información. Después de eso pasamos al siguiente nivel, en el cual el peso caía sobre el departamento de marketing. O sea, a marketing le tocaba realizar toda la estrategia,
realizar toda la cualificación de los leads para después pasárselos al área de ventas para que ellos ya solo cerraran los negocios. Pero ahora mismo la cosa ha cambiado. Ahora el peso recae en deleitar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es importante todos los pasos que las personas dan para llegar a culminar ese proceso de compra que precisamente es la venta o la compra visto desde el lado del consumidor. Pero en todo eso hay una experiencia y no me van a dejar mentir. Desde el primer momento, desde el primer touch points que usted tiene con la empresa, es decir, el punto de contacto, sea digital o sea físico, desde ahí empieza a contar la experiencia. Entonces, si yo voy a realizar una llamada de teléfono y hay un call center, yo espero que ese call center sea lo más eficaz posible para que yo invierta la menor cantidad de tiempo en una llamada y que me puedan solventar. Si yo voy a contactar con las personas de forma digital, es decir, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Facebook, Instagram, la página web, cualquier sitio, yo espero que la persona que esté al otro lado no demore tanto en responder y que la respuesta que dé sea lo que yo estoy buscando, que me pueda dirigir hacia solventar la necesidad que yo estoy pasando en ese momento. Y ahí vamos en el periodo. Dentro de ese periodo haya espacio hasta para que yo pruebe el producto y servicio, y eso también cuenta a la hora de tener mi experiencia. Pero cuando yo ya compré, yo ya pasé por todas las etapas, queda una que es bien importante, que es la de deleitar, o sea, es el post-venta. Ha venido siendo la deuda, digamos, la histórica de todo el sistema de comercio, tanto offline como digital. Y es que no todas las empresas tienen desarrollada esta habilidad de poder deleitar a las personas, a los consumidores, porque lo que buscamos es retener, ¿sí? Que este mismo consumidor, este mismo cliente, se vuelva un promotor de la marca. Y cuando se vuelve promotor de la marca, pueda ir de ese famoso boca a boca, que hoy es boca a vista, por ejemplo, porque estamos muy, muy enchufados en los reviews que las personas hacen en una página, de una página web, en un perfil de redes sociales, y nos impacta muchísimo eso. Es decir, actualmente nosotros ya no compramos solo, o sea, primero vemos todas las experiencias que han tenido las personas cercanas a nosotras y no tan cercanas para poder tomar una decisión de compra. Eso pesa muchísimo. Entonces, en la medida que nosotros deleitamos de mejor manera, sumamos más promotores a nuestra marca, entonces va a ser mucho más fácil que las personas vayan acercándose a concretar una compra con nosotros. Ayuda muchísimo. Y hay otro elemento que de verdad, les digo, es un detonante que hizo explosión y que todavía hay empresas que no le encuentran la vuelta, son las fricciones. Las fricciones son aquellas situaciones que ocurren dentro del proceso de compra que a mí me incomodan como consumidor, ¿sí? O como cliente. Es decir, si yo, por ejemplo, ya indagué, ya tengo toda la información muy bonito y todo, ya tomé la decisión y acudo a la página o a la tienda en línea de una empresa en particular. ¿Pero qué sucede? Que al momento en el que yo meto las cosas al carrito, selecciono el artículo y lo meto al carrito, y luego paso al proceso de compra, y este es engorroso, se traba, es lento, empieza la desconfianza, ¿por qué se traba? ¿Por qué no me lee los datos de mi tarjeta? Ese es un punto de fricción. Ahí se puede caer una venta, porque si yo, si eso no anda bien, se va a tardar demasiado. Entonces, recuerden que el patrón de consumo de un consumidor digital es más desesperado, o sea, quiere las cosas rápido, no está esperando tanto. Entonces, ese es un punto de fricción. Otro punto de fricción que ocurre son los procesos recurrentes, ¿sí? Por ejemplo, pasa porque yo le di, le cliqué en una publicidad, en un hilo de publicidad, y me llevó hacia un formulario, y entonces
pues sí, yo estoy convencida que para poder acceder a esa publicidad, a esa promoción, yo tengo que dejar mis datos. Entonces, empiezo a poner los datos y me sale un formulario larguísimo. Y de por sí hasta me piden que refiera a 2 o 3 personas. Eso es engorrosísimo para la actualidad. O sea, es un punto de fricción que yo digo, ay, no, me voy, voy y busco otra cosa, me aburrí. Y el otro punto de fricción que se da muchísimo es el simple contacto, ¿verdad? Hay una publicidad, dice la llamada a la acción, clic acá para hablar con un asesor, me lleva a WhatsApp o a inbox de una de las páginas y nunca me contestaron. Entonces, es otro punto de fricción. Entonces, esos elementos le restan puntos a la experiencia de compra, que a lo que deben buscar las empresas es a que sea perfecta. Entonces, todos esos elementos yo tengo que medirlos. O sea, yo me tengo que meter en el papel de un cliente potencial y pasar todo el proceso de venta para ver en qué punto yo detecto que hay fricción, o sea, que hay algo que evita que la compra fluya. Entonces, tengo que eliminar esos puntos de fricción para que yo alcance esa experiencia de compra perfecta. Muy bien, ¿preguntas hasta este momento o alguno ha atravesado algún punto de fricción que diga, no, yo boto la toalla con esta empresa, no me vuelvo a meter en esto? Sería bueno que lo compartieran. La farmacia se está dando ese problema bastante, licenciada. Para la época de la pandemia, creo que se tardaban menos en llevarle su pedido a domicilio de lo que están tardándose hoy. Y cuando usted le comenta al call center y le dice, ay, disculpe porque estamos teniendo inconvenientes, pero no los remedian. A mí me pasa muy seguido, yo compro bastante medicamento para mi madre. Y el problema es que la farmacia antes se tardaba 2 horas en llevar el medicamento en la época pandémica, que estaba más agresivo. Ahora se tardan hasta 4 o 5 horas y le dicen, bueno, pídalo a otra sucursal o pase por él. Entonces, ahí creo que están perdiendo. Ya están habilitado una app para que usted pida. Usted llega a la farmacia y el pedido no está. Hace cola como que es un cliente que llegó igual, ¿verdad? O sea, ahí se respeta el orden de llegada, pero se suponía que antes usted llegaba con su pedido en el teléfono y inmediatamente lo tenían en la caja. Pero ahora se está dando ese inconveniente. Entonces, ahí creo que van a perder un poco las farmacias. Hasta que llegue alguien y descubra cómo agilizar eso y le va a quitar el negocio, porque eso es clave. Esos puntos de fricción que usted detecta, alguien que tenga... pues la idea de montar algo, imagínense otra forma de vender, o sea, dedicarse solo al vender a domicilio, va a detectar ese punto de fricción y dice, aquí les podemos ganar mercado, les podemos ganar cuota de mercado. Y así ocurre, y sobre todo me llama poderosamente la atención las respuestas que está obteniendo de las personas que están atendiendo el call center, o sea, están pero de verdad perdidísimos porque cuando... O sea, no puedes contestarle así a un cliente, o sea, no se puede, por más que se tenga el sartén por el mango, no se puede. Bueno, ese es un buen ejemplo de punto de fricción. Hay otro ejemplo que también va de la mano de ese y son los servicios a domicilio siempre. Vamos a ir en esa misma línea. Antes se tardaban menos que pedido ya, Uber y cualquier cosa, o sea, cabal lo que dice la doctora, o sea, era más efectiva la entrega en tiempos de pandemia, porque obviamente se desataron un montón de pequeños emprendedores que se dedicaban a el envío a los mandaditos, ¿verdad? Las encomiendas. Entonces, punto de fricción. Y empresa que quiera mantener alto el nivel de servicio al cliente y expectativa de compra, tiene que tener en cuenta eso, eliminar esa fricción. Y también eliminar ese, digamos, mal comportamiento, mal servicio al cliente cuando usted los contacta. Eso de verdad que está muy, muy malo lo que está haciendo. Ustedes son emprendedores, van a tener algo, pilas, no hagan eso porque tarde o temprano eso les va a pasar factura. Muy bien. A ver. Ok, bueno, vamos a pasar al otra duda o alguien más que quiera... compartir algo de este tema.
que le haya pasado alguna experiencia. Ok, bueno, vamos a pasar a, ahora sí, este es el futuro, pero ya no es tan futuro, ya es la realidad realmente, el Flywheel Model o el modelo de Flywheel. Este es como asemeja a una llanta que gira, ¿verdad? En este nuevo modelo, cambiando el embudo tradicional que se tiene, intervienen casi que elementos que ya hemos visto. Por ejemplo, si ustedes ven sobre el círculo celeste, o azul más bien dicho, tenemos extraños, prospectos, consumidores y promotores. Si nosotros vamos acá atrás, tenemos extraños, visitantes, que luego se convierten en prospectos o leads, luego en clientes y luego en promotores. Tienen un par de cositas similares, no crean que es algo nuevo. O sea, mantiene cosas del antiguo modelo, pero lo mejora. Ahora bien, en el centro de esta rueda que se pretende que gire y que su efecto dinamizador sea la relación con el cliente, o el cliente en sí es el que tiene que estar en el centro de la estrategia. Es decir, todo, absolutamente todo lo que yo piense, lo que yo quiera hacer, debo de pensar, ¿al cliente le conviene? ¿Se va a sentir bien? ¿Le va a beneficiar? ¿Le estoy dando más que la competencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer círculo, en el azul, ustedes como verán, tenemos, repito, extraños, prospectos, consumidores y promotores. Ahora bien, en el siguiente dinamizador o en la siguiente rueda, tenemos tres fases, que es la de atraer, enganchar y deleitar. Y el jueguito de la dinamización es el siguiente. A través de la atracción de todo lo que yo, los esfuerzos que yo pueda hacer de marketing, de publicidad, de estrategias de inbound, etcétera, lo primero tiene que hacer es atraer la atención de los extraños, ¿sí? Estos extraños, que si los atraigo, luego se van a convertir en prospectos, ¿sí? Y una vez que están ya prospectos, que yo ya los voy a ir perfilando y cualificando, yo tengo que generar enganche, ¿sí? Tengo que engancharlos con más contenido, con más esfuerzo publicitario, con más pruebas o test de productos. Y luego estos prospectos, cuando se enganchan y prueban, se vuelven consumidores, ¿sí? Y una vez que se vuelven consumidores, lo que hablábamos antes, velar porque en todo este proceso no o se minimice a lo más que se pueda la fricción. ¿Para qué? Para que la experiencia del cliente que gira acá y que va a dinamizar esta rueda sea perfecta. Entonces llegamos a la última parte donde vamos a convertir estos consumidores en promotores a través del deleite, a través de decirle, bueno, aquí tienes este certificado de regalo por haber terminado tu curso, acá tienes este tarjeta de 20% de descuento por habernos comprado o por habernos llevado o recomendado a una persona, etcétera, lo estamos deleitando. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que tener la capacidad de que en cada una de estas etapas detectar cuál es el contenido más adecuado para este tipo de personas, para la etapa que están atravesando, y en lugar de que detecte yo puntos de fricción y no los elimine, tengo que eliminarlos, como les decía, para que esto se dinamice. Y cuando yo tengo promotores, rápidamente estos promotores le van a contar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, sea porque tenga que ver un certificado por recomendación o un porcentaje de descuento, lo que sea, pero va a hablar. Y eso es lo que buscamos, que hable bien de nosotros para que nuevamente esta rueda gire y vuelva a tirar la fuerza hacia los extraños. Entonces, como los extraños ya van a conocer un poco,
va a ser más fácil atraerlos y luego llevarlos por cada una de las etapas. Entonces, en el círculo que cubre la experiencia del cliente, vamos a encontrar que en la primera etapa, en la etapa de atraer y parte de la etapa de enganchar, se va a encontrar el marketing. Y más fuertemente todas las estrategias de inbound que podamos desarrollar. Y cuando yo ya hice la atracción, ya les di, los hice llegar, los hice conocer mi empresa a través de contenidos o esfuerzos de publicidad, entonces yo los califico o los cualifico. Si es un cliente potencial realmente, si se vuelve un prospecto, se los mando a ventas, ¿sí? Yo le digo, estos ya están nada más para hacerles la última llamada, hazla, y cierras la venta. Y luego el equipo de servicio al cliente se encarga del deleite. Entonces, hay que tener una sola estrategia general de todo esto, pero hay que dividirla en las diferentes partes, en la parte de atraer, en la parte de enganchar y en la parte de deleitar. Y entonces esta teoría indica que entre más fuerza le meta yo a cada una de las etapas, entre más esfuerzo yo haga, entre mejor conozca al cliente potencial, más fácil voy a lograr que esa rueda se dinamice. ¿Por qué? Porque van a pasar de extraños a prospectos, de propios a consumidores, a promotores, y estos promotores van a jalar nuevos extraños que se van a convertir en prospectos, en consumidores, y otra vez a promotores y a jalar más. Entonces, jalamos tráfico de los promotores, ¿verdad? Que son clientes satisfechos, y jalamos tráfico con publicidad, y ahí es donde tenemos una fuerte cantidad de leads para poderlos convertir. Entonces hay que tener un poquito claro de que es una nueva manera de plantear el marketing y las ventas, y que está otorgando más importancia al aspecto de la fidelización del usuario y la posibilidad que nos siga comprando productos o que nos refiera. Esta es la clave de todo esto, mantener al cliente acá. Si bien es cierto, en esta forma de hacer inbound marketing, sí teníamos en cuenta lo que el cliente quería, pero visto desde la óptica del que generaba la estrategia, es decir, desde la empresa. Pero acá todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora la persona es dueña de la información, es dueña de su destino en el mundo de las compras digitales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es brindarle la mejor experiencia. Sé que estarán un poquito enredados con este tema porque es de verlo ya con ejemplo, ¿verdad? No es así nomás. Pero, sin embargo, tienen que empezar a verlo de esa manera. Empezar a ver que el cliente tiene que estar en el centro de la estrategia, que yo tengo que tener claramente un equipo de trabajo, si la cobija me lo permite, si soy emprendedor, de quien se va a encargar de hacer todo el esfuerzo para atraer a las personas, que es el departamento de marketing, las ventas, que se convierten más en un generador de confianza hacia la empresa y hacia sus productos o servicios, y el servicio postventa, ¿verdad? Que es el que se va a encargar de deleitar, de decir, o sea, el venta va a decir, yo ya le vendí, ahí te toca a ti, ve cómo lo retienes y lo vuelves un promotor. Entonces, es así el nuevo cambio del flyway. Muchas empresas ya le están diciendo adiós a la típica manera de hacer eso, en la que indicaba de que íbamos a tener 20,000 correos y que esos correos iban a ir llegando poco a poco. Acá no, acá según esta teoría, pues depende de la fuerza que yo haga en las primeras etapas, así será la cantidad de prospectos que yo logre a volver consumidores. Ok, vamos a ver. Bueno, el día de ayer quedamos de que íbamos a hablar un poquito del buyer persona. Entonces acabamos de decir en el flywheel, en el modelo del flywheel, que es importante tener a la persona en el centro de la estrategia, consumidor, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos que conocer a fondo, tenemos que, obviamente todo esto parte de tener clara mi segmentación, ¿verdad? ¿A quién me voy a dirigir? Y entonces cuando yo ya tengo eso claro, tengo que ir delimitar más eso y crear mis buyer persona. Es importante que tengamos en cuenta que no es necesario tener un solo buyer persona. O sea, yo puedo tener más de uno, porque imagínense que usted
comercializa más de un producto o servicio y probablemente la segmentación es diferente. Por lo tanto, la persona que se va a dirigir es diferente. Así es que no siempre un solo buyer persona, pero es importante crearlo. O sea, ahora mismo en marketing digital, quien no crea buyer persona y no tiene bien diagramado su cliente ideal, pues realmente tu estrategia no va a tener el éxito que debería. Entonces, es hora de empezar a trabajar en ello. Por ejemplo, en el caso de la doctora, no sé, ¿verdad? Si es medicina general, pues quizás le sirva uno o dos, pero imagínese un hospital como uno de los grandes hospitales que hay acá en el país, que tiene especialidades que oftalmología, que ginecología, no sé, más cosas, que eso es lo que primero que se me vino a la mente, pero así tendrá que desarrollar su cliente ideal, ¿verdad? Y dirigir todos sus esfuerzos para que este cliente ideal realmente pues se sienta identificado con lo que se le va a presentar a través de los diferentes puntos de contacto. Entonces, el buyer persona, como ya hablábamos, pues una descripción gráfica o ficticia o semificticia actualmente de un cliente ideal para un producto o servicio en particular, ¿verdad? Entonces, el cliente ideal tenemos que construirlo de la siguiente manera. Primero que nada, siempre pongámosle nombre, ¿sí? Aunque sea que yo me lo invente o que sea el nombre que tal vez yo crea que más le va a una persona, o quizás ustedes tendrán un cliente recurrente y dicen, bueno, pues este es el cliente que yo quiero, el que más me compra y así los quiero todos. Entonces voy a estudiar a profundidad ese perfil y lo voy a volver un buyer persona. Entonces le coloca el nombre. En este caso yo les puse el ejemplo que va a llamar Ana López. Pregunten por qué, es el primero que se me ocurrió. Y bueno, tenemos que delimitar su perfil, ¿verdad? Tenemos que conocerlo a profundidad. Entonces, ¿qué va en el perfil? Pues bueno, va su preparación académica, por ejemplo, su estado civil, luego en los datos demográficos puede ir la edad, dónde vive, los ingresos que pueda tener. Por ejemplo, también tenemos que establecer sus hábitos, es decir, de alguna manera investigar si le gustan las compras en línea, si no disfruta de las compras en línea, si prefiere algo presencial. O sea, imagínense que ustedes son, bueno, va a ser con el caso de Azucena, imagínense que ella detecta de que tiene pacientes que sí son muy activos en el tema del internet, y por qué no habilitarle una consulta digital, una videoconsulta, no sé, a lo mejor sí entra en el perfil de alguno de ellos, puede habilitar ese servicio si detecta que son personas que pues normalmente están activas en temas de digitales, pues que compran, ¿verdad? ¿Qué normalmente hacen cuando van a un centro comercial? Si ustedes, por ejemplo, tienen una tienda ya física, o sea, ver qué es lo que compran, qué día van, con quiénes van, con los hijos, con el esposo, van solos, con los amigos, lo que sea, los intereses que tiene, o sea, qué disfruta de hacer, si le gusta hacer montañismo, si le gusta ir al cine, si de pronto es una persona más citadina, pues quizás solamente le gusta ir al cine, ir de compras, no sé, tomarse un café, etcétera. O tal vez le gustan los deportes, ir al gimnasio, correr, a lo mejor tiene una cuenta de paga de alguna empresa como Netflix o Amazon, lo que sea, si invierte horas en redes sociales, en cuál red social invierte horas, porque ya vamos a hablar, porque nos va a servir todo esto, los retos que pueda llegar a tener como persona. Recuerden que estoy describiendo a una persona, o sea, por eso es un perfil semificticio, porque si bien es cierto, no toma vida esta persona, pero yo obtengo la información de aquellos clientes o de aquel cliente que yo diga, ok, este es el cliente que a mí más me va a consumir. O sea, si usted mide y tiene un cliente recurrente, ahí se haga el estudio y ahí va a obtener mucha información que le va a servir. Entonces, saber qué retos tiene, ¿verdad?
que no sé qué es lo que busca hacer con su vida laboral o familiar, si tiene frustraciones, si tiene poco reconocimiento laboral, se siente estancado profesionalmente, pasa poco tiempo con la familia, problemas económicos, qué objetivos tiene a futuro, etcétera. Entonces, tal vez ustedes me estarán diciendo, o estarán pensando, bueno, ¿y cómo saco esa información de golpe? ¿Sí? Si quizás este cliente ni mucha confianza tiene conmigo, y sí, tiene toda la razón, no es fácil obtener esta información. Pero también hoy en día que estamos en la época de la tecnología, también nos podemos auxiliar en alguna herramienta digital. Ustedes pueden diseñar un cuestionario, por ejemplo, ¿verdad? Y pueden enviárselo a un cliente con el que tenga un poquito de más confianza y decirle, mira, nosotros estamos queriendo pues, ingresar información en nuestra base de datos, por ejemplo. Y pueden plantear un cuestionario con preguntas que a ustedes les puedan servir para construir un buyer persona como esta. Entonces, y la persona se lo va o no se lo va a contestar, dependerá de cómo lo construyan y cómo sienta que no es tan invasivo. Esa es una de las maneras de obtener información. Otra manera de obtener información es a través de la observación, ¿verdad? Observarlos, cómo se comportan cuando llegan al lugar donde ustedes... a su negocio, a su emprendimiento, o tal vez tratar de tener una estrategia de generar una especie de charla en confianza, ¿verdad? El día que llegan, por ejemplo, la persona que lo recibe dentro de su negocio, preguntarle que cómo están, que qué tal el trabajo, y ahí le pueden ir sacando información donde trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco vamos creando ese perfil, ¿verdad? De esa manera lo construimos y poco a poco vamos teniendo más y más información que nos va a ayudar a conocer a mayor profundidad a las personas. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, saber el perfil que tiene esta persona. O sea, yo, digamos, si yo soy una empresa que vende cursos, por ejemplo, a mí me va a interesar que saber si mi cliente ideal ya es graduado de la universidad, porque o no, porque dependerá de eso para qué tipo de contenido yo pueda ofrecerle en un curso, en un diplomado, en una maestría, etc. También me importa saber la edad que tiene, porque de acuerdo a la edad que tiene se puede pues, más o menos estimar qué tanto acceso a información podría tener o a cursos podría haber tenido en su vida. Claro, habrán casos especiales, pero una mujer o hombre de 30 años sabemos que está en un periodo en el que ha salido de la universidad y no todos tienen acceso a grados mayores a la universidad, otros no habrán acabado la universidad. Entonces yo digo, ofrecerle algo como un posgrado o unos cursos libres, unos técnicos a los cuales esta persona pueda acceder o unas especializaciones. Me interesa también saber dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque a la hora que yo intenté lanzar mi publicidad, quiero saber a dónde me voy a dirigir. O sea, yo seguramente tendré una idea hacia dónde, pero me ayudaría más saber específicamente. También los ingresos que pueda llegar a tener. O sea, ¿cómo voy a yo saber qué ingresos va a tener? Nadie me los va a decir. Y sí, seguramente, pero si yo averiguo dónde trabaja, averiguo qué puesto tiene, yo puedo hacer un estimado de X cantidad de dinero que puede estarse embolsando mensualmente. Y en función de eso, poder decir, bueno, una persona que gana $800, como en el ejemplo, bien podría pagar un curso de $50, de $80, de $100. No sé, no es un gasto que hace todos los días ni todos los meses, entonces a lo mejor sí lo podría cubrir. Y es parte del estudio que se hace. Los hábitos que tiene, si le gustan las compras en línea, pues bueno, yo voy a tratar de tener disponible formas de pago en línea para que esta persona no tenga que ir a un establecimiento físico, ya que gusta y tiene confianza de hacer compras en línea. Entonces, puedo habilitar un link de pago, puedo habilitar los depósitos, puedo tener incluso una tienda en línea, que sería lo ideal que me comprase de esa manera. También saber qué es lo que hace pues, en sus tiempos libres, ¿verdad? Los intereses que tiene, ¿por qué? Porque a la hora que yo segmente en redes sociales, por ejemplo en Facebook, si sé que son personas que les gusta hacer deporte, en la segmentación de las preferencias,
o las actividades, yo puedo incorporar que personas que hagan deporte, ¿sí? Y ahí entraría en el perfil en el que yo he construido. También si son personas que les gusta el cine o el entretenimiento, pues también, ¿verdad? Buscarlo. Si son casados, incluso hasta eso nos da Facebook, que podemos segmentar si son casados, novios, están en una relación, están comprometidos, etcétera. Facebook tiene un montón de formas de realizar segmentaciones y en qué red invierte el tiempo. Si de pronto me di cuenta que es en Instagram, pues a lo mejor le meto un poquito más de presupuesto a Instagram, ¿verdad? Porque pasa más tiempo ahí, pues me interesa que lo vea. Si tiene retos, esto me va a ayudar muchísimo a la hora que yo voy a diseñar el copy de mi estrategia o de mi publicidad. Por ejemplo, si yo sé que lo que él quiere es aumentar sus ingresos, puedo venderle un curso diciéndole que con este curso se va a preparar mejor para poder adquirir un mejor trabajo, un trabajo mejor remunerado. No sé si ustedes alguna vez han visto un curso de esa manera. Por ejemplo, los que promocionan, no voy a decir nombres, pero hay empresas que promocionan cursos como para obtener un mejor trabajo, para que se vuelvan bilingües, etcétera, etcétera. Entonces, va amarrado con la previa estudio de un buyer persona que sabe que hay gente que ve el estudio como debe de ser, como una forma, un impulso para encontrar una mejor oportunidad de trabajo. Y así sucesivamente, todas las cosas, las frustraciones que pueda tener me pueden servir de copy a mí para yo decir, bueno, estás cansado de estar en el mismo lugar de trabajo y no te promueven, entonces estudia este diplomado, estudia este posgrado, esta maestría, esta especialización, este técnico, para que puedas obtener un mejor empleo, mejor remunerado, etcétera, etcétera. O cómo te ves como profesional en tanto tiempo. Todo eso tiene que ver, o sea, todo lo que ustedes ven en el esfuerzo publicitario, en comerciales, en post, en lo que sea de publicidad, y ven copies así que ustedes dicen, es cierto, eso me pasa a mí, yo quisiera, y se sienten identificados, es porque ustedes encajan en un buyer persona que ya ellos han trabajado y les hablan como si supiesen qué es lo que ustedes están necesitando, y en realidad se sabe pues, a través de este tipo de ejemplos. ¿Preguntas, dudas? ¿Ya lo habían visto de esta manera o los enredé más? No, es igual como en el curso. Okay. En el curso anterior, creo lo que tengo claro, pues, porque es afín a lo que vimos en el curso anterior. Perfecto, bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero pues ya se lo describí de esa manera. Es importante que diferenciemos entre el inbound marketing y el outbound. Yo creo que esto también lo vieron un poquito en el curso pasado, pero básicamente se tienen que centrar en el cliente, ¿verdad? El inbound está metido en el cliente. Es un marketing de permiso, por decirlo de alguna manera, porque casi siempre nos están preguntando si queremos recibir publicidad, si queremos dejar los datos. Desde que nosotros dejamos los datos, le estamos abriendo la puerta que nos llenen de correos casi que todos los días. Entonces, pero pues nosotros lo permitimos en algún momento, porque a lo mejor viene de una conversión en la que yo di mis datos y me devolvieron algo a cambio. Es hiper, hiper segmentado, como lo pudieron ver en el ejemplo anterior del buyer persona. O sea que puedo encontrar muchas maneras de segmentar y de llegar exactamente a las personas que necesito. A diferencia del marketing normal o del mundo convencional, que no es tan segmentado. O sea, tenemos criterios de segmentación, pero no tenemos las plataformas para poder hacerlo como en el marketing digital y pues obviamente en el inbound marketing, nos auxiliamos mucho de SEO, el Search Engine Optimization, que es la forma en la que yo optimizo ahora mismo ya no solo mi página web, sino también mis cuentas de redes sociales. Es todo aquel esfuerzo que yo hago para meterlo en canales digitales sin realizar pago de publicidad. Se utiliza muchísimo el blogging, se atrae al usuario con contenido relevante y se utiliza internet y sus diferentes plataformas de anuncios. Pues básicamente es todo
bastante diferente, bastante digitalizado a lo que es el marketing convencional, pero sí que es cierto que tenemos que tener claro que la teoría muchas veces que ya viene, porque obviamente el antecesor del inbound y del marketing digital es el marketing convencional, tenemos que tenerla clara y tenemos que saber cómo trasladarla al mundo digital, ¿verdad? Entonces, es por eso que previamente tenemos que estudiar un poquito de marketing convencional para tener mucho más fijos los conceptos. Bueno, iba a ver si me alcanza el tiempo. Tengo un pequeño ejemplo del tema del buyer persona para que lo vayamos viendo como que un poquito más claro. A ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver. Dejamos de proyectar. Y nos vamos acá. Vaya. Así construyo yo mis buyer persona, ¿verdad? Si alguien quiere esta plantilla, pues ahí me lo deja saber por WhatsApp. Normalmente, si ven lo que yo tenía hecho en la diapositiva, es básicamente esto, ¿verdad? El perfil, los datos personales, datos demográficos, los intereses, los retos, las frustraciones, los objetivos, y yo agrego algo más ya aquí cuando lo estoy construyendo. Perdón, el qué contenido voy a ofrecer a partir del estudio de este buyer persona. Entonces, bueno, en este caso tengo este ejemplo de una persona que se dedica a hacer catering. No sé si ya conocen qué es eso, pues como servicios de banquete y todo ese tipo de cosas. Puede ser para empresas, para fiestas, bodas, etcétera. Pero por lo general no son compras cotidianas, ¿verdad? Es algo que se hace quizás una vez para personas pues, naturales como uno, pues, lo hace quizás una vez al año o más tiempo. Las empresas sí, a veces hay empresas que se dedican a hacer eventos y pues necesitan este tipo de servicios. Entonces, para yo construir esto, tengo que tener claro que si hablo de algo corporativo, me voy a dirigir, si bien es cierto, a una empresa, pero atrás de esa empresa hay alguien que está negociando. Entonces, el perfil profesional de esta persona es el siguiente. Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, casi siempre, si bien es cierto, uno habla quizás en un primer punto con el asistente administrativo, por lo general, con quien va a cerrar el negocio es con el gerente, ¿verdad? Puede ser un gerente de marketing, puede ser un gerente administrativo, un gerente de ventas, etcétera. Y obviamente esta persona, por lo general, debería ser graduada en eso, ¿verdad? O por lo menos estar cerca, o más quizás, tener maestrías, etcétera. Entonces, pues también a veces ya son personas que ya han llegado o sea, que ya tienen una vida hecha, ¿verdad? Están casadas, etcétera, etcétera. En este caso yo elegí una mujer porque pues casi siempre las gerentes de marketing son mujeres. Lo siento por los caballeros. Si ven acá, creo que tenemos un par. A ver, está Edwin. Y Edwin. Y Jamie. Bueno, no, Jamie es señorita. Hazel, ajá. No, bueno, pues si ven acá, la mayoría somos mujeres, entonces casi siempre en esos cargos, pues también hay muchas mujeres. En los datos demográficos, yo lo construí de la siguiente manera: es una persona que ya tiene 30 o más años, puede que esté ya viviendo en su propia casa, que tenga ingresos mensuales, bueno, más o menos ahí especulando, ¿verdad? Según el puesto y el lugar donde trabaja, los hábitos que puede tener, pues. Trabaja de lunes a viernes en un banco, como gerente de una sucursal, por ejemplo. Disfruta reuniones con amigos y familiares, visita centros comerciales y supermercados para hacer sus compras semanales. Usualmente estoy describiendo a una persona promedio que trabaja de lunes a viernes. No estoy descubriendo el agua tibia ni mucho menos, porque esto lo hice respecto de una persona que yo conocí cuando experimenté este sector. Entonces, lo construí de esa manera, pero para ser más acucioso uno tiene que ir más allá en la investigación y utilizar herramientas como las que les mencionaba antes.
Es una persona activa en las celebraciones o eventos con sus amigos, casi siempre una persona que se encarga de esto, puede que sea muy activa, o por lo menos ya ha atravesado más de un servicio, de contratar más de un servicio de este tipo, por lo tanto ya conoce lo que está hablando, ¿verdad? Puede ser que sea una persona que haga ejercicio, puede ser que tenga ya una cuenta en alguna, pues por la edad que tiene, se asocia, a que casi la mayor parte de personas de esta edad tienen por lo menos una cuenta en un servicio de streaming y por lo menos invierte un par de horas en Instagram en las noches, cuando llega a su casa o en el transcurso del día. Y eso, ¿verdad? Esa es como su red social la que más utiliza. Luego yo vengo y me voy a los retos. Casi siempre las personas que ya están en un nivel gerencial o algo así, siempre están esperando hacer más, ¿verdad? No se quedan, no se acomodan a lo que tienen. Por lo tanto, por lo general están buscando otras formas de generar ingresos, no solo por tema profesional, sino porque también tiene más obligaciones que cubrir. Entonces, es una persona que siempre está buscando más. Es una persona que es muy despierta mentalmente, eso es lo que nos indica a una persona que está buscando más ingresos. No es como regla seguir, pero por lo general tiene un reto de saber combinar su estabilidad laboral y familiar. Pues obviamente madre de familia, tiene que ver cómo equipara eso y cómo crecer laboralmente. Algunas de las frustraciones que puede tener un perfil como este, que tal vez en su lugar de trabajo le reconocen poco lo que hace y eso llega a frustrarlo de alguna manera, puede llegar a tener un estancamiento profesional y pasa obviamente poco tiempo con la familia, pues por eso tiene el reto de poder equilibrarla. Y pues sus objetivos es llegar a más allá de ser un gerente. Entonces, cuando yo ya tengo planificado todo esto y clarificado, yo voy y digo, bueno, ¿qué contenidos puedo ofrecer para una persona con este perfil? Recuerden que en teoría yo tengo que tener una página web o redes sociales al menos donde yo pueda estarme comunicando. Entonces, yo podría decir de que lo que puedo compartirle a esta persona, a este perfil es, por ejemplo, tips de cómo organizar fiestas para cualquier temática, cómo impresionar a su jefe con su trabajo, son temas que le interesaría, ¿por qué? Porque siente que tiene poco reconocimiento, entonces quiere crecer laboralmente y esto le podría ayudar a algunos tips. La importancia del equilibrio entre la familia y el trabajo también puede ser un tema de interés. Recuerden que los contenidos que nosotros publicamos tienen que ser de interés. Hay una regla bien importante que dice que yo tengo que ofrecer la regla 80-20. Que es 80% de contenido relevante y que no necesariamente tiene que ver con las ventas o con lo que yo vendo, sino más bien con un contenido que a esta persona le interese, le despierte curiosidad por seguir conociendo de mi marca, porque diga, ok, este lugar a mí me comprende, tiene cosas súper chéveres, y cuando sea la oportunidad te va a tener en la mente. O sea, esto sirve para meterse en la mente del consumidor. Entonces, más de contenido que yo puedo ofrecerle es cómo lograr libertad financiera, cómo fomentar amistad, dietas que funcionan, porque es una persona que le gusta el ejercicio. Y como ven, cada uno de esos tópicos yo los he ido sacando de todo el perfil que puedo encontrar. Obviamente, si esta persona me sigue, le gusta un contenido, va a estar pendiente de mi página, va a querer saber mucho más. Y entonces, cuando yo tiro publicidad, es más fácil que encuentre este tipo de personas, porque ya el algoritmo está detectando un perfil. Y como el perfil que yo he detectado aquí, hay cientos, hay miles, hay millones. Entonces, esa es la importancia de yo generar un buyer persona, no solamente porque me clarifica a mí el panorama, sino también porque le estoy diciendo a los algoritmos, tanto de las redes sociales como los buscadores, es que si un perfil como ella a mí me sigue y le gusta lo que yo le estoy ofreciendo, quiere decir que eso mismo se lo va a recomendar a otras perfiles
similares al de ella. Entonces, por eso si ustedes ven, a veces les salen cosas que de pronto lo vieron una vez y que lo vieron porque quizás un amiguito o amiga de ustedes lo subió a sus redes sociales, a usted le interesó y luego le sale ese mismo contenido. Entonces, ese es un poco el juego de hacer todo este trabajo que dicho sea de paso, es bien arduo, pero es importante. Entonces, por ejemplo, también acá, según el perfil que yo haya creado, me va a determinar también a mí a dónde yo tengo que dirigir mi presencia en redes, porque si yo descubrí que ella gasta un par de horas en Instagram, al igual que ella van a haber muchas mujeres de 30 años con el perfil que ella tiene, que va a gastar su tiempo en Instagram. Por lo tanto, tengo que estar en Instagram, esa es la ley. Y así es que se construye pues un perfil, ¿verdad? Un buyer persona. Claro, todo esto cambia dependiendo de mi negocio, de mi servicio que yo ofrezca y a quién yo me quiero dirigir. Ok, ¿dudas? No por el momento, gracias. Muy bien. Bueno, se nos acabó la hora. Por lo general siempre se va súper rápido. Al menos yo lo siento así, no sé si los estoy aburriendo. Igual, si los aburro, díganme. Y no sé, por lo menos me invento un chiste para que no estén tan aburridos y amenizamos un poco esto. Bueno, finalizamos esta primera semana. Mañana arrancamos la semana 2 con temas de creaciones de contenido, ¿verdad? Es importante que tengan claro cuáles han sido los dos temas, todo es importante, pero los dos temas en los que se tienen que enfocar es en el embudo de conversión y en el flywheel model para que entiendan qué tipo de contenido es lo que vamos a crear en cada una de las fases, cómo crearlos y cómo llegarles a las personas. Así es que eso nos espera esta próxima semana. Los espero el día de mañana. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.